Buenas noches, mis estimados estudiantes. Hoy, primer lunes de agosto, 2 de agosto del 2021, vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Para eso, permítanme compartir la pantalla y comenzamos hablando sobre las sustancias tóxicas que están presentes naturalmente en los alimentos. Hago énfasis en la palabra naturalmente, es decir, todo lo que voy a mencionar hoy tendríamos nosotros que consumirlo en los alimentos crudos para que de alguna forma no pueda hacer daño, ¿de acuerdo? Como introducción, tenemos que los alimentos de la dieta natural contienen porción alimenticia y contiene la porción antinutritiva. En estado natural, también esta parte antinutritiva, nosotros podemos decir que nos puede crear algún tipo de toxicidad. Y son muchos los componentes que tiene el propio alimento. Y como todo es base química, porque si nosotros hablamos de carbohidratos, lípidos, proteínas, sabemos que su composición es química, ¿no? Entonces, estas sustancias químicas, muchas veces en la parte antinutritiva, pueden ser considerada sustancia no nutritiva, ¿no? Como por ejemplo, en un alimento puede estar presente los contaminantes de origen microbiano, pueden estar presentes los residuos químicos, ¿no? Las sustancias que se encuentran presentes, que son, que vienen a partir de la propia degradación del alimento, ya sea por un ataque microbiano, por un ataque de enzima, ¿no? Por un mal procesamiento, un sobreprocesamiento también, podría derivar alguna de estas sustancias. La estructura química, como dijimos, son compuestos químicos, vamos a ver que están presentes diversas estructuras químicas, desde sustancias que son muy simples hasta algunas que se pueden considerar complejas, macromoléculas orgánicas, entre ellas podemos citar aminoácidos, nitratos, nitritos, proteínas, aminas, alcaloides y glucósidos, y también numerosos compuestos fenólicos que están presentes en los alimentos. El efecto biológico que tenemos con estas sustancias son diversas y son complejas también. Y como dice Liener, existe la necesidad de conocer mejor su mecanismo de acción molecular. Es muy importante que enfaticemos que la toxicidad viene determinada no solo por las propiedades químicas y biológicas del compuesto en cuestión, sino también por la concentración en la que esa sustancia se encuentra y aún también el tiempo en el que yo voy a estar expuesto como individuo a esa sustancia, ¿no? Primero quiero que no le tengan miedo, ¿no?, a las sustancias tóxicas, sino primero conocerla, ¿de acuerdo? Y saber que la dosis hace el veneno, ¿no? Entonces, tenemos los efectos biológicos. Esas sustancias están en la planta, en las hojas, en las frutas, en las semillas. ¿Por qué? Porque la producen como principal objeto
de defensa propia, ¿no? Eso ellas las crean para crear una barrera protectora y poder subsistir. Provocan reacciones de toxicidad siempre y cuando nosotros la ingiramos, ¿no? La síntesis de la sustancia tóxica en los tejidos vegetales y animales tienen como objetivo, como ya dije, la defensa propia, ¿no? El hombre y los animales, si ingieren estos alimentos en la forma cruda o mal cocida, porque vamos a mostrar algunas consecuencias de no elaborar bien el alimento, va a crear esa reacción de toxicidad, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿hay riesgo para la salud? En el 1993, ya hace casi 30 años, FENEMA nos dice que el desconocimiento de los niveles de tolerancia en esa época todavía era bastante elevado. Es decir, no había muchos estudios. Estas sustancias tienen que ser estudiadas constantemente, ¿no? Y ahora ya aparecen niveles de tolerancia, ¿no? Que me dan los máximos, las cantidades máximas a las que yo podría conseguir. Pero en esos 30 años de lo que FENEMA conversaba ahí, ha pasado muchas cosas, ¿no? La ciencia ha evolucionado muy rápido, muy rápido, muy rápido. Fíjense que antes las vacunas, nosotros las obteníamos en tiempo, wow, 20 años, 30 años se la pasaban investigando y no, se ha demostrado que en todo el avance que nosotros tenemos ahorita en ciencia, podemos obtener vacunas en un periodo de tiempo hasta de un año, ¿no? Entonces, en ese recorrer del tiempo, han detectado que algunos antinutrientes son beneficiosos también, ¿no? Entonces, hay un papel de antinutrientes que ha sido cuestionado con relación al potencial de alguna de estas sustancias en ejercer funciones benéficas al organismo humano, ¿ya? El ácido fítico, que no se puede consumir ácido fítico porque no me permite absorber el hierro, entonces me va a crear una anemia, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el ácido fítico dice que actúa como anticarcinogénico e antioxidante. Es un compuesto, entonces. El otro compuesto, las lectinas, que las vamos a mencionar ahora. El tratamiento de diabéticos por medio de la acción inhibitoria de la alfa-amilasa, ¿no? Entonces, ahorita ya han hecho estudios en el que yo consumiendo una lectina voy a disminuir el efecto de la alfa-amilasa. Y así la persona no absorbe las cantidades grandes de carbohidrato y por lo tanto no le va a producir esos picos de glucosa, ¿no? Vamos a clasificar las sustancias antinutricionales. La primera clasificación que vamos a ver, la de 1994, Liener, indica que las sustancias antinutricionales pueden ser termolábiles o termoresistentes. Es decir, que es inestable al calor o es estable al calor. Y tenemos el grupo de las inestables, donde están los inhibidores de proteasa, son proteínas, ¿no? Las lectinas, hemaglutininas, los goitrogénicos y los antivitamínicos. Es decir, que si a esto yo le doy un tratamiento térmico adecuado, lo elimino. Por otro lado, están los estables al calor, los termoresistentes, que son los fitatos, los taninos, las saponinas y los alergenos. ¿Ya? Esos serían los dos grupos.
Y vamos a empezar a hacer un, vamos a pasar por varios de estos antinutricionales, ¿no? Y el primer grupo es los inhibidores de las enzimas digestivas. Aquí yo tengo en esa imagen que aparece ahí un esquema tridimensional de uno de los inhibidores de la trixina, ¿no? Fíjense que aquí está el sitio activo. Y vamos a buscar la lamparita. No me quiere aparecer porque ya. Anotaciones, spotlight, ¿no? Esta es la trixina. Tiene un sitio activo aquí. Y aquí tenemos otro también. Y esta viene un inhibidor pancreático de la trixina y se coloca aquí en el sitio activo y me la inhibe. Y por lo tanto no voy a poder desdoblar proteínas. Por eso es un inhibidor de proteasa, ¿no? Vamos a ver. Estas son sustancias que se ingieren y que inhiben la acción de enzimas importantes para metabolismo normal del organismo del hombre. Entonces tenemos inhibidores de las enzimas digestivas como la trixina, la quimiotrixina, la amilasa y otras enzimas también. Entre los inhibidores de las enzimas proteolíticas son específicos para aquellos compuestos que inhiben la acción de enzimas que hidrolizan proteínas, por ejemplo, de trixina y la quimiotrixina. Y las no proteolíticas, estas serían como específicas para compuestos que inhiben la acción de enzimas que hidrolizan compuestos no proteicos. En esto tenemos como ejemplo la alfa-amilasa, que sería para eliminar enzimas que hidrolizan los carbohidratos. Ustedes llevaron una disciplina durante medio año hablando de enzimas, ¿no? Entonces ustedes entienden bien lo que es el... Un ratito... Lo que es el mecanismo de acción de los inhibidores de enzima digestiva, ¿no? Siempre tenemos la enzima, tiene su sitio activo donde viene el sustrato, hace que ese sustrato me produzca algún nuevo componente, la enzima no se altera por ningún lado y sigue recibiendo sustrato y sigue haciendo su función, ¿no ves? En el caso del inhibidor, fíjense que el inhibidor tiene la capacidad de ocupar el espacio del sitio activo. Entonces viene cualquier sustrato y tiene que pasar de largo porque la enzima va a estar ocupada con el inhibidor, formándose aquí un complejo más estable que no me permite entonces funcionar. ¿Y qué pasa con ese sustrato? Se termina eliminando sin poderlo utilizar. Entonces, lo que nosotros tenemos es que evitar que haya la presencia de estos inhibidores. Las investigaciones que se han realizado sobre los inhibidores de enzima digestiva, más específicamente con relación a los inhibidores de trixina, los responsabilizan del bajo valor nutritivo de las leguminosas crudas o procesada inadecuadamente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar estos inhibidores? En los vegetales, en granos de leguminosa como la soya, el frijol o los frijoles, el maní, en el trigo, en el centeno, en la avena, en los tubérculos como la papa inglesa. Y tenemos inhibidores también de origen animal, encontrándolo en la clara de huevo de varias especies de aves. Empecemos hablando de uno de los inhibidores de proteína, como es el inhibidor de Kunis. El inhibidor de Kunis, que es este
estructura que aparece aquí fue descubierto en el 1946 por Kunitz y en el 1973 por Koide y Kenata, los cuales establecieron la secuencia completa de aminoácidos del referido inhibidor de la soya. Aquí tenemos la secuencia de los 181 residuos de aminoácidos, ¿no? Es toda una cadena enrollada, con todas proteínas terciarias y cuaternarias, ¿no? Y donde aparece un peso molecular de 21.500 dalton y tiene un punto isoeléctrico alrededor de 4.5 de pH. Y también podemos observar dos puentes bisulfito. Aquí hay uno, cistina-cistina, y aquí hay otro, cistina-cistina también, ¿no? Hay dos puentes bisulfito. Eso le da esa forma de enrollamiento que tiene, ¿no? Es molécula específica para la tricina, ¿ya? Tiene dos puentes bisulfito y 2% de cisteína. A ver, ¿qué más? Como estequiometría, tenemos que la tripsina se combina uno a uno con formando el complejo enzima-sustrato, ¿ya? Tiene un punto para poder procesar, ¿no? La diferencia de que el complejo enzima-sustrato es muy inestable. Y ahí entra el complejo enzima inhibidor, que como les dije ahorita, se vuelve un complejo muy, muy, muy estable, con un orden de 10 a la menos 10 molar. Este inhibidor también combina con la quimiotricina, pero de manera no estequiométrica, es decir, al azar, ¿no? Puede trabajar con tricina uno a uno y con la quimiotricina no es específica. El segundo es el inhibidor de Bowman-Birk. Es un inhibidor un poquito más pequeño. Tiene 71 residuos de aminoácido, pero fíjense la cantidad de dobles enlaces que tiene. ¿Ya? Tiene un peso molecular bajo, el otro dijimos 31.000, este tiene 7.975. 71 residuos y tiene 7 puentes bisulfito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tiene 2 puntos de acción, ¿no? Donde combina quimiotricina aquí en la leucina 44, serina 45, y por el otro lado, tricina, que sería la lisina 16, la serina 17. Estos son sus dos sitios activos. Entonces, él actúa simultáneamente con una molécula de tricina y una molécula de quimiotricina. Entonces, es más chiquito, pero es más potente, ¿no? Y además, al tener estos 7 puentes, su estabilidad es mucho mayor. Entre los alimentos de origen animal mencionamos a la clara del huevo, ¿no? Las proteasas que están presentes en la clara del huevo. Estas tienen base proteica, pero son glicoproteínas. Contienen hasta 30% de sacáridos en la molécula. Y tenemos dos tipos principales de inhibidores en el huevo. El ovo inhibidor y el ovo mucoide. Aquí hay un cuadrito en el que vemos los inhibidores de la proteasa en la clara de huevo. Tenemos el huevo de gallina comparándolo con el de pava y el de pata. El de gallina solo tiene ovo inhibidor, pero fíjense que un mol del inhibidor me acompleja 2 moles de trixina
y 2 moles de quimiotricina. La clara de huevo, así, natural, ¿ya? La de pava tiene ovomucoide, 1 mol que me inactiva, 1 mol de tricina, 1 mol de quimiotricina. Y la de pata tiene ovomucoide, que también es 2 moles de tricina por 2 moles de quimiotricina. Estas inhibidores tienen una alta estabilidad al calor. El pH 3 a 7 conserva más del 90% de su actividad por 30 minutos a 80 grados Celsius. La cocción ordinaria no destruye la actividad antitrítica de la clara de huevo. Es decir, los huevos pasados por agua, como dicen, ¿no? Con temperaturas que tal vez no lleguen a los 80 grados. Hay que tener mucho cuidado. Y lo que yo no entiendo, cómo los deportistas consumen este tipo, la clara de huevo o los huevos enteros crudos, ¿no? Porque dicen por ahí que son buenos para crear masa muscular, pero viendo este cuadro habría que pensarlo bien, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando hay esta famosa actividad de las inhibidores de la enzima, ¿no? Hay un aumento excesivo de la concentración plasmática de la hormona colecistoquina, la CCK, que provoca que el páncreas esté continuamente estimulado. Recibe, ¿no?, el mensaje de que necesita que esté produciendo enzima, y eso hace que se provoque una hipertrofia pancreática y haya reducción de la tasa de crecimiento animal. ¿Ok? Entonces, yo tengo el sitio de activación del zimógeno. Aquí tenemos la entiroquinasa y me va a producir las enzimas, donde los zimógenos provocando enzimas activas, ¿no? Aquí trisógeno, procarboxipeptidasa, quimotricinógeno, todas estas me producen enzimas tricina, carboxipeptidasa, y este incremento en la secreción de las enzimas, que son particularmente ricas en aminoácido azufrado, me da una pérdida excesiva de este tipo de aminoácido por vía digestiva, lo que no puede ser utilizado para la síntesis del tejido. Entonces, estoy perdiendo material que lo puedo estar utilizando para crear tejido, y por otro, estoy sobreestimulando el páncreas y me puede crear esta hipertrofia pancreática, ¿ya? Pasemos al grupo de las lectinas. Las lectinas, o también llamadas hemaglutininas, ¿ya? Estas son glicoproteínas que tienen la propiedad de unirse a un sacárido y a un glicopéptido, ¿no? Entonces tiene dos lados, como aparece aquí, ¿no? Estos dos lados que están aquí. Y puede ligarse a ciertos componentes de la membrana de la célula sanguínea, lo que provoca aglutinación. Por eso su nombre de hemaglutininas. Algunas aglutinan leucocitos, que serían las leucoaglutininas. Otras aglutinan hemacías, que son las hemaglutininas. Y otras tienen aglutinación mixtas. Esto que aparece aquí es una cubetita donde se coloca los hemacíes. En este caso, esta es parte de mi tesis de doctorado. Yo utilicé sangre tipo A y colocando el extracto de las lectinas de mi trabajo fueron de las algarrobas, de los cupesí. Entonces,
se empieza a mirar los pocillos en los que presenta aglutinación, ¿no? Y se va midiendo, y esto es una dilución. Aquí están los más concentrados y hasta llegar a una dilución. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Hay una dilución seriada de 12. Entonces uno cuenta los pocillos en los que te da la aglutinación, y con eso nosotros tenemos un rango considerado peligroso para las leptinas, ¿no? La especificidad de las leptinas son relación a diferentes carbohidratos, lo que la posibilitan como una utilización biológica en el área de la biología y en el área médica. Sirve para investigación de la superficie de las células, caracterización de eritrocitos, agente mitogénico, caracterización de etapas de desarrollo de microorganismos diversos, purificación de glicoproteínas, morfología de neuronas, identificación de conexiones neurales en el sistema nervioso central. Esto es bueno, esto es positivo, ¿no? El lado negativo es el que, si yo lo consumo, me puede crear que se me que empiecen a coagular la sangre, ¿no? Hay leptinas purificadas adicionadas en la dieta de ratones que provocar una inhibición en el crecimiento debido a la reducción en la ingesta alimentar, interferencia con el metabolismo sistémico e intestinal. Provocaron grandes pérdidas de nitrógeno y materia seca en las heces y una gran disminución en la retención del nitrógeno absorbido. La leptina también causaron destrucción del epitelio del intestino delgado y hiperplasia, es decir, aumento excesivo de tamaño. Como también inducen inicialmente la hipertrofia y después de 7 días la hiperplasia en el páncreas. En las plantas, las leptinas se encuentran en amplia variedad de especies de plantas y en invertebrados. Están presentes en mayor expresión en semillas de leguminosas y en gramíneas, representando de 2% a 10% en las proteínas del frijol, ¿ya? El frijol crudo, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas leptinas, como es la concavalina A, encontrada en los frijoles, la glutinina de la soya, la lectina del maní, la fitohemaglutinina, que es un tipo de frijol rojo, y la ricina del ricino, que es una lectina muy tóxica. Aquí aparecen unas fotitos, ¿no? De esta ricina, es esta, el ¿cómo le dicen aquí a esta planta, por favor? Si alguno de ustedes se acuerda. Macororo. Sí, creo que es macororo. Esto aparece en los lotes baldíos, estas semillitas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque son realmente muy peligrosas. Las principales funciones de la leptina en la planta están relacionadas con ese mecanismo de defensa que mencionamos al inicio, ¿no? Actúan contra las bacterias del suelo, las protegen contra ataques de hongos, participan del transporte y almacenamiento de azúcar, actúan en enzimas glicoproteicas y protegen a las plantas de los ataques de insectos. Entonces, vamos a ver algunos datos. Con actividad antinutricional, reconocen residuos de carbohidratos. Estas tienen sus proteínas, tienen propiedad negativa cuanto a la interferencia en los procesos de digestión,
absorción y utilización de nutrientes. Lleva a una pérdida rápida de peso e inhibición del crecimiento en animales experimentales y además de efectos degenerativos en membranas celulares, la leptina muestra la capacidad de inhibir varias enzimas intestinales. Estos son trabajos publicados por diferentes autores. Este de aquí es Gabriel y fue mi tutor de tesis de mi maestría. Miren este cuadro. Aquí tenemos un frijol negro, el frijol negro, el frijol carioca, ¿ya? Y este es el frijol bahía, que es un frijol rojo sin manchas, ¿no? Aquí se extrajo la leptina pura y se crearon dietas para ratones con estas cantidades que están aquí de leptina. El control, cero de la leptina. El ratoncito, se utilizaron ratoncitos blancos de 21 días de nacidos y estos ganaron 2.5 gramos por día. ¿Ya? A los que se le puso 0.50% de leptina, ya solo ganaron 1 gramo por día. De ahí empezaron 0.75, solo ganaron 0.20, ¿no? Pero no fallecieron. Mientras que con 1.20 ya perdieron peso, casi 1 gramo por día, y murieron entre 15 a 17 días. Con 2.30% de leptina, perdieron peso 1.61 y murieron entre los 12 a los 14 días. Con 4.60, perdieron 1.72, 5 a 6 días ya estaban del otro lado. Con el frijol bahía, fíjense la cantidad. Con cero ganaron 2.31, que podríamos decir, bueno, parecido un poco al del frijol negro, ¿no? Un poquito menos. Pero ya con 0.50, ya perdieron peso, 0.60. Que aquí ganaban peso y no morían, pero aquí ya pierden peso y mueren entre el 3 y el 15 días. Y con 1.50, perdían 1.22 y morían de 4 a 5 días con la leptina del frijol rojo. Efecto adverso, la dosis letal LD50, según Shibamoto y este otro autor, dice que la LD50 de la leptina de la soya es de 50 miligramos por kilo de peso corporal. ¿Qué es el LD50? El LD50 es la dosis máxima, la mitad de la dosis máxima en la que me puede causar daño. ¿De acuerdo? Ahora, la del LD50 de la semilla de resino es 0.05 miligramos por kilo. Es decir, que esta leptina es 1000 veces más tóxica que cualquiera. Estas semillitas, como la que ustedes ven ahí, que parecen muy bonitas, ¿no? Muy atractivas. Otro grupo están los goitrogenos, las sustancias bociogénicas o goitrogénicos que están presentes en los alimentos. Ya el nombre medio que le debe dar una idea de lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué me provoca el bocio? Estos son alimentos que contienen goitrogenos, que son sustancias que interfieren con la absorción de yodo o liberación de la hormona de glándulas tiroides. Estos alimentos son por lo general solo preocupantes si se tiene una ingesta de yodo baja. Y adivinen qué. En toda Bolivia nosotros tenemos problema de yodo. No hay yodo. Entonces nuestro consumo natural de yodo siempre es muy bajo y hay que tener cuidado con este tipo de sustancia. Tenemos una de las principales características de esta sustancia es que en los alimentos se permanecen inactivas mientras el tejido está intacto. Pero en el momento que ustedes le meten cuchillo o lo rayan, inmediatamente comienza su acción de inhibidor. Son glucosinolatos
que me derivan en compuestos llamados tiocompuestos, que tienen ese saborcito picante. ¿Ya? Esto activa la enzima tioglicosidasa, formando isotiocianato, tiocianato, nitrilo, azufre. Esta es la estructura. Entonces, aquí vamos a ver varios glucosinolatos donde cambia el radical R que está aquí. Aquí está. Estos son los nombres comunes y este es el grupo R que cambia. La sinigrina tiene un grupo alil en el radical R y lo vamos a encontrar en la col, coliflor, mostaza, col de Bruselas. Después tenemos la glicobrasicina, también en la col, coliflor, col de Bruselas, con el grupo R, el 3-indoimetil. Tenemos la progoitrina con este radical, en la, también col, colchina y nabo. La gluconapina, 3-butenil, igual en la col, coliflor, colchina, col de Bruselas y espinaca. Y la gluconastutina, 2-feniletil, los mismos alimentos que hemos estado mencionando, incluyendo la mostaza y col de Bruselas. Eso vuelvo a mencionar, ¿no? El problema de esto es comer, por ejemplo, brócoli crudo. No sé si alguien lo comerá el brócoli crudo, el nabo crudo. O, ¿cómo se llama el de la rojita? El de la piel rojita por fuera y blanco por dentro. El rábano. El rábano también está en este grupo, ¿ya? Los glucósidos cianogénicos. Aquí ya su nombre me lo indica. Cianuro. Entonces son compuestos que tienen en su composición un grupo cianuro y por el que vamos a cambiarle los radicales R y R'. Esta es la estructura general, ¿no? Donde vamos a encontrar la famosa amigdalina. ¿Qué es la amigdalina? La vamos a encontrar en la semilla del almendro, del 7 copas. ¿No? Esa semilla que muchas veces la gente saca, la tuesta y se la come. El tostado tiene que ser bien, bien hecho para eliminar la posibilidad de este compuesto. Durrina en los sorgos, en los porotos. Tenemos este otro poroto payaré, trébol blanco, lotera. Son nombres que aquí no conocemos. Pero el lino es la linaza, ¿ya? Aquí tenemos la fruta de carozo. Es decir, hay gente que dice que la semilla del durazno es buena para curar el cáncer. Y ahí comenzaron a romper la semilla del durazno, a rayar la frutita y a ingerirla para que sea eliminadora del cáncer. Habría que comprobar, ¿ya? Esas son cosas que se han hecho empíricamente y hay que tener mucho cuidado porque le puede traer una intoxicación. Este es una enfermedad, el consumo. El conso lo vamos a ver en África principalmente. En estos lugares cosechan la yuca y la llevan a moler a los mercados, a la calle, donde haya un molinito, y se la llevan. Y esta yuca fresca molida tiene compuestos cianogénicos que me va a producir estas deformaciones en las extremidades inferiores. Tenemos las saponinas. Las saponinas son glucósidos presentes en algunos vegetales que, como su nombre lo indica, forman espuma, saponina de jabón, ¿ya? Tienen sabor amargo y son capaces de producir hemólisis
de los eritrocitos in vitro. Las saponinas son glucósidos, tienen glucosa, galactosa, pentosas, de las sapogeninas, triterpenos, esteroides o alcaloides esteroidales. Y se encuentran en muchos vegetales, como los que estoy mencionando ahí, la espinaca, espárrago, remolacha, en la soya, en la quinoa, en los brotes de alfalfa, también en algunos animales marinos, dice la literatura, como los holoturias, y tienen un contenido que varía desde 0,1 hasta el 5%. Y son probablemente productos de defensa del vegetal contra sus patógenos, especialmente los hongos. Tenemos también en la quinoa, hay alrededor del 1% de saponinas en el exterior de la semilla. Por eso la quinoa tiene que venir lavada, ¿no? Ahora, siempre quinoa lavada. Entonces, bueno, cuando la compra, si la compra, digamos, quinoa salvaje, le voy a decir, en su caso, ustedes tendrían que lavarla hasta que deje de espumar y pierda ese sabor amargo que caracteriza al producto, ¿no? El siguiente son las solaninas, el alcaloide de la solanina. Esto es Solanum tuberosus, la papa. Entonces lo vamos a encontrar en la papa. Se produce cantidades elevadas de este alcaloide con la germinación, con la exposición a la luz o por daños mecánicos. Entonces, cuando ustedes vean una papa que normalmente es amarillenta, blanquecina, y tiene el inicio de un brote y se pone verde, esa porción de la papa está llena de solanina. Genéticamente están modificando, naturalmente están modificando las papas para disminuir el contenido de solanina a menos de 200 miligramos por kilo. Están los glicoalcaloides de la solanidina, que son los que producen sabores amargos a temperatura mayor, a concentraciones mayores, a 140 miligramos por kilo, y me da una sensación de quemadura en boca y garganta mayor a 200 miligramos por kilo. Esta es la estructura de una solanina, y lo que cambia es el radical R. Entonces, si el radical es un hidrógeno, se llama solanina. Si es un triple azúcar aquí, glucosa, galactosa, ramanosa, se llama alfa-solanina, y con dos moléculas de ramanosa y una glucosa se llama chaconina. ¿Qué produce? Bueno, aquí tenemos un ratito, lo voy a ampliar para que pueda yo leerlo. Tenemos la selina acetiltransferasa, la colina, dietas y fuentes neurales, y la acetilcoenzima A, la glicólisis de las mitocondrias neurales, la membrana sináptica. Estos se ven alteradas por el efecto de los glicoalcaloides, ¿no? Cuando los glicoalcaloides están con mayor de 20 miligramos en 100 gramos, es decir, 200 miligramos por kilo, me produce un bloqueo enzimático, lo que me acumula, ¿no?, la acetilcoenzima, y aumenta el cuadro de intoxicación por solanina, produciendo dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómito, deshidratación, convulsiones, y puede que llegue a un éxito letal posible. ¿Ya? Entonces aquí ven la alteración que existe entre todo lo que es la acetil
colina, ¿no? Bueno, ¿cómo eliminamos los efectos tóxicos? En la parte de la investigación en la ingeniería genética me está permitiendo crear cultivares que tienen pequeña o ninguna cantidad de estos compuestos. Otra forma de reducir las reacciones serían procesos de molienda, hidratación, cocción, fermentación, extracción con disolvente, inclusive la germinación. Pero en esto hay muchos trabajos contradictorios todavía, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no, como muestra aquí, por ejemplo, con relación a los inhibidores de trixina durante la germinación. Trabajo contradictorio. Informes de que hay un aumento. Otros de que dice que hay una reducción. Y otros de que dicen que no hay ningún tipo de cambio. Bueno, estos son trabajos durante mi estadía en el doctorado, que yo tuve la oportunidad de trabajar con estos tres compañeros, Cristian, María Cristina y Luciana, y todos estuvieron trabajando con sustancias antinutritivas, principalmente de la yuca, de la manihot esculenta, la mandioca, donde purificaron hemaglutininas, igual María Cristina, en la hoja, y Luciana trabajó con la fasciolamina de los frijoles para tratar de ayudar al tratamiento de obesidad y de diabetes de tipo 2. Estos trabajos están publicados. Este es un estudio, no un estudio, este es un caso verídico. No es muy reciente, es 2003, pero hay que mencionarlo, ¿no? Una intoxicación por lectinas en España, en un colegio de Vizcaya, con niños entre 6 y 11 años, 70 alumnos. Estos comieron un puré de alubias pintas, es decir, de frijoles, elaborados con legumbres mal cocinadas. Un fallo hubo en la cocina. Llevaron la muestra al análisis y tenían 40 miligramos de fitohemaglutinina por gramo de materia seca. Esta fitohemaglutinina se mantuvo activa tras el cocinado alrededor de un 20%. Fíjense que las variedades de alubia tienen entre 2 a 10 miligramos de lectina por gramo. Y aquí habían 40, 4 veces la cantidad máxima. Entonces esos pobres chiquitos empezaron a tener vómitos, dolores de cabeza, pero no hubo muerte, ¿no? Bien, déjenme mostrarle otro. Tenemos todavía, sí, tenemos tiempito para mostrarle otra cosita más. En la misma manzana, seguimos con la misma manzana. Entonces, hay cosas que nos vienen a la cabeza, ¿no? Que la fruta no sabe a nada, que los pollos de corral, que las hormonas, que los filetes se hacen agua, que la leche no sabe a leche. Bueno, muchas cosas que andan diciendo por ahí. ¿Y qué hemos cambiado? Hemos cambiado la naturalidad de los alimentos, porque trabajamos ahorita con muchos alimentos en conserva, y la seguridad. Existe seguridad alimentaria cuando todos tengamos en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer nuestras necesidades y preferencias. Y hay varias crisis alimentarias que hemos ido pasando, ¿no? Y al aceite de colza, ustedes tal vez no se acuerdan, pero ese fue un caso en España donde murieron miles de personas por un aceite mal elaborado. Después aparecieron las famosas vacas locas. No sé si ustedes se acuerdan también de eso, ¿no? Empezaron a aparecer vacas que perdían la orientación y empezó esa crisis alimentaria.
las dioxinas en los pollos, la peste porcina, la gripe aviar, que todavía cada rato, que en China comenzó otra variedad de gripe aviar y nos tienen en zozobra siempre, ¿no? Y como decíamos, hay tóxicos naturales que son propios de los alimentos, algunos hongos, algunos nutrientes, como la vitamina A y la D, se ven afectados. Y también tenemos contaminantes que vienen directamente a los alimentos o que son absorbidos del ambiente, ¿no? Las famosas chimeneas que comienzan a eliminar gases tóxicos que terminan en los alimentos, inclusive hasta la combustión de la gasolina, cuando en su época la gasolina tenía como aditivo el plomo, ese plomo iba directamente al ambiente y se depositaba en los cultivos, ¿no? Entonces, otra vez le vuelvo a repetir que solo la dosis hace que una cosa sea venenosa, ¿no? Aparecen también, en este caso, tenemos parásito en pescado crudo, el anisakis, que son estos bichitos que están aquí, que crecen en el músculo de los Doctor, pescados. Y perdón tenemos. que lo interrumpa, doctor, está compartiendo pantalla, es que no estamos viendo. ¡Ay, caramba! A ver, me olvidé de compartir. ¡Qué grave! ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Porque Yo pensaba que pensaba que estaba estaba comentando, hablar. ¿no? Ajá. Cuando dijo ya, miren los Ajá. bichitos, Y ya. vaya. Aquí están los bichitos entonces, ¿no? Este parásito que se llama Anisakis aparece en pescado crudo, en escabeche, en salazón, en pescado poco cocido. Subsiste inclusive a 20 grados bajo cero, 72 horas, y hay que cocinarlo a temperatura mayor a 60 grados, ¿ya? Aquí en algunos pescados pueden aparecer, el doctor Cuellar ya tiene que haberle mostrado en parasitología, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, les mencionó algo parecido. Y tenemos los nitratos. Los nitratos, perdón. Uy, Dios me bendiga. Los nitratos están en verduras frescas, hojas externas, hay que lavar bien, hay que tratar de consumir mayor vitamina C, disminuir los consumos, baja en cerveza, en embutido. En los embutidos se utilizan los nitratos y los nitritos como conservantes, ¿no? Y también disminuir el consumo de tabaco. Esto puede aparecer por ejemplo, alta concentración de nitrito en tubérculos, como por ejemplo papas, zanahoria, remolacha, donde se ha hecho un abono muy fuerte con fertilizante, ¿no? La irradiación de los alimentos, no, esto no tiene nada que ver aquí, están los aditivos alimentarios, que ese es el tema que no sé si lo toco la semana que viene, lo vamos a dejar ahí, pero hay algunos aditivos que tienen un efecto acumulativo, pero no se preocupen por los aditivos, porque mi idea es que ustedes no tengan una quimiofobia, es decir, no le tengan miedo a los químicos, porque la industria se supone que utiliza los límites que son recomendables para cualquier persona, ¿no? Acuérdense que tenemos listas en las que nos indica la cantidad diaria que se puede consumir según el peso de la persona, ¿no? Entonces, la IDA, que es la ingesta diaria admisible, está dada por miligramos de sustancia por kilo de peso por día. Es decir, yo podría consumir
chorizo al que se le puso nitrito, pero si se le puso conscientemente en las condiciones, en las cantidades que se indica, no me tendría que hacer ningún efecto maligno, ¿de acuerdo? Lo malo es que hay gente que se utilizan grandes cantidades y, como dice ahí, es acumulativo. Bueno, a ver, las acrilamidas, las grasas trans, también son sustancias tóxicas que se producen, pero ya es por la forma en que nosotros elaboramos los alimentos, ¿no? Las papas fritas a altas temperaturas, dejarlas, no solamente cocinarlas, sino casi quemarlas, las margarinas, todo lo que es la panadería refinada, y aquí tendríamos que poner los famosos churrascos, ¿no? Aquí hay grasas trans también, que están prohibidas, pero que todavía encontramos en algunos productos en grandes cantidades, ¿no? Los alimentos transgénicos, esto es aparte, tendríamos que tener una discusión de qué tal, sí o no. Yo realmente no le tengo miedo a los transgénicos, porque en realidad ¿ustedes están llevando biotecnología o es el semestre que viene? Es del octavo, doctor. Ah, ya. De aquí a poco, entonces. El semestre que viene, doctor. Muy bien. Ahí van a llevar, junto con toxicología, van a aprender bastante. ¿Y qué es lo que se hace con los transgénicos? Es agarrar un pedazo de un gen. ¿Y el gen qué es? Aminoácidos, ¿no? Y ponerlo en otro lugar. Entonces, desde ese punto de vista, yo tuve un docente que decía, yo agarro un tomate transgénico y lo que voy a hacer es meterlo a la boca, digerirlo y los mismos aminoácidos que tenía en una, lo voy a digerir y lo voy a separar en los aminoácidos que voy a asimilar. Entonces, esto lo pongo ahí también para que ustedes lo investiguen, lean y vean si realmente los transgénicos nos van a traer la perdición a la humanidad. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí es mi presentación del día de hoy. ¿Tenemos preguntas? Tienen 5 minutitos porque a la y cuarto se cierra la asistencia una y comienza sus 3 preguntitas que tienen para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a los anteriores temas. Es que no ha subido material de enzimas y de las proteínas de la segunda parte. No sé si se ha olvidado. Solamente estaba lo que era el cuestionario. Pensé que he ido viendo semana por semana y no me di cuenta. Lo voy a revisar nuevamente, ¿ya? Porque he estado al día casi con todos mis grupos de las diferentes disciplinas. En general, la clase de hoy, las sustancias tóxicas que están presentes en los alimentos, lo único que tenemos que tener mucho cuidado es en la forma en que vamos a procesar esos alimentos. ¿Ya? Miren, millones de personas se alimentan todos los días en base a frijoles en Centroamérica y el Caribe. Y en el Brasil, todos los santos días. Y tenemos alimentación sumamente saludable. Lo único que no hay que agarrar los frijoles y comenzarse a comérselo crudo. Almendra cruda, maní crudo, nadie come, ¿no ve? Solo por algún antojo, así que, pucha, me apetece comer maní crudo. Guácala, yo no sé si realmente eso sea agradable, ¿no? Entonces, el hecho es que alguna de las antinutrientes que hemos mencionado, si no se le hace un buen tratamiento, ¿se acuerdan? Visualicen la estructura del inhibidor de Kunix, ¿no?
el que tenía los 7 enlaces dobles ahí. Ese enlace yo le pongo en, vamos a suponer, en una harina de soya. La caliento, la tuesto y la envaso, pero no dio un buen tratamiento al final. ¿Y qué hace esa enzima? Se reestructura nuevamente. El aceite de ricino también sería tóxico. Creo que, ¿cómo lo extraen? Ahí es la pregunta. Si el aceite de ricino lo extraen de forma, creo, no es tóxico, porque estamos hablando de sustancias que son proteicas. Y el aceite no tiene proteína. Es aceite nomás, es una grasa, ¿no? Es la harina o la misma semilla que va a tener esa proteína o esa glicoproteína. Entonces, al ser proteico, nosotros tenemos que buscar la forma de inhibirla. Inhibirla, pero bien elaborada. Hay casos en el que, por ejemplo, con el bloqueo que tiene Cuba, en los primeros años del bloqueo, Rusia le mandaba harina desde Rusia a Cuba en barco. En aquella época los barcos eran un poco más lentos, parece, o si no era que paraba mucho en todo lo que ellos estaban creando la órbita comunista, ¿no? Entonces, cuando llegaba a Cuba, después bajaban las harinas y las repartían, la gente empezó a bajar de peso más de lo que normalmente. Y ahí comenzaron a hacer los estudios y era que la harina volvía a tener actividad antinutritiva. ¿Ya? Bueno, lo dejamos ahí. Espero que le haya llamado la atención el tema de hoy. Nos vemos el próximo lunes para así concluir con nuestro avance y tener al día todo lo que vamos a estar preguntando en nuestro parcial teórico práctico, ¿ya? Creo que ya terminaron las prácticas de laboratorio. Vamos a ver que refuercen la parte de análisis, de cálculo y éxitos. Pónganse, mándenme mensaje para que yo sepa qué es lo que tengo que actualizar en la plataforma, por favor. Vayan entonces ahorita a la plataforma y hagan su examencito, ¿ya? 5 minutitos, se los van a responder en 2. Saludos, hasta luego. Doctor, las diapositivas de hoy no las subió todavía, ¿no? No, porque este tema no lo tenía grabado, es decir, ahorita ya está grabado y la diapositiva lo voy a subir como PDF. Vale, hasta luego.